Innovación. Datos. Prosumidor. Ciudadanía. Poesía. Actitud. Nutrición. Digital. Comunicación. Redes. Sociales. Aprendizaje. Gramical. Todo esto y mucho más en Radio La. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de UGR en casa, aquí en Radiolab UGR, en el que realizamos estos encuentros UGR en casa, donde nos encontramos a través de nuestras ventanas, a través de nuestros balcones que abrimos aquí digitales, para encontrarnos con diferentes profesores, compañeros de la Universidad de Granada. Hoy tenemos pues otros tres invitados, como siempre, ya sabéis, estos miércoles y estos viernes los que celebramos estos encuentros. Y con nosotros tenemos, ya lo estáis viendo por ahí, a José Luis Moreno Pestaña, que es profesor de filosofía moral y ha investigado sobre los conceptos de cuerpo, enfermedad y poder en el área de filosofía política. Entre sus publicaciones cabe destacar su último libro, Retorno a Atenas, la democracia como principio antioligárquico, o La cara oscura del capital erótico, capitalización del cuerpo y trastorno alimentario. Muy buenas, José Luis. Muy buenas, ¿qué tal? Me alegro de veros. O de oíros, por lo menos. Igualmente, también. Bienvenido a este espacio y gracias por abrirnos tu ventana a tu mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Está por ahí también Azucena González Blanco, que es profesora del Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura. Y ella investiga sobre relación entre filosofía, literatura, política, estética y biopoder, así como poesía española del siglo XXI. Sus últimos proyectos son una propuesta de política de la literatura en el último Foucault, como muestran sus publicaciones Literatura y Política, Nuevas Perspectivas Teóricas y su reciente trabajo A través de una política de la literatura en el último Foucault. Además, es la directora de la revista Teoría Ahora, una revista de literatura crítica y pensamiento de la editorial de la Universidad de Granada. Azucena, muy buenas, bienvenida tú también. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ti por participar en este espacio. Y por último, Nestalí, profesor de Lógica y Filosofía de la Ciencia y director del Departamento de Filosofía 1. Él su trabajo se ha centrado en la aplicación de la filosofía del lenguaje a problemas filosóficos clásicos y a cuestiones sociopolíticas. Sus últimos proyectos, de hecho, tienen como objetivo el estudio del discurso público y la polarización política, un tema bastante actual, ¿no, Nestalí? Sí, sí, saltando a lo que salta, Javi. Muchas gracias por la invitación. Muy fan del trabajo que haces con Medialab y del trabajo de Medialab en general. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo a los tres por veniros a charlar un poquito, por encontrarnos, porque bueno, también viene bien estar cerca de todos los amigos de Medialab y que, oye, que se echa en falta echar un rato. Así que, bueno, pues mira, qué mejor forma que la radio como medio de comunicación. Bueno, la primera pregunta obligada, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis llevando este confinamiento? ¿Estáis muy confitados? Espero que no. Venga, ¿quién rompe? Pues complicado el confinamiento. Yo creo que se puede, casi todo el mundo dice lo mismo. Es un ejemplo de una experiencia que no varía casi nada. Pues difícil. Poco día de la marmota, ¿no? Sí. Bueno, a veces estaría bien que fuera incluso más día de la marmota, porque hay demasiado sobresalto entre la información que viene de fuera y las dificultades que se acumulan dentro. Uno tiene una visión casi utópica del aburrirse, vamos. Estaría bien aburrirse un poquito más. Casi parecía que los tempos eran lentos antes, ¿no? Sí. Aquí se hacen los días demasiado intensos. A ver, Azucena. Sí, yo decía, pues, ¿cómo lo veo? Lo veo como todo, lo vemos desde nuestra propia ventana también, ya sea física o virtual, y creo que eso condiciona pues todo lo que pensamos culturalmente, políticamente, desde la perspectiva nacional hasta la regional, ¿no? Y en mi caso particular, pues muy entretenida, como dice Pepe, ojalá tuviera más de día de la marmota y de tranquilidad,
Pues porque a las necesidades de ser profesor y de impartir clases y de seguir publicando, como tanto nos reclama, pues tienes que estar 100% con niños que no tienen docencia, ¿no? Que llevan 5 semanas en casa sin poder salir, que es muy tremendo. Y, pero bueno, no sé, a mí me da la sensación de que ahora estamos cambiando un poco la perspectiva, así como que parece que el motor marcha en otra dirección, pasado un poco ahí la ola grande, ¿no?, del ojo del huracán de contagio y parece que vamos mejor en el número, así que casi que empezamos a pensar un poco en ese qué será después, ¿no? Eso es un poco así la perspectiva de ahora. Empezamos a mirar un poco más allá de la próxima compra, ¿no? De la próxima sí, visita al súper. Exacto. Muy bien, Nestalí. ¿Qué tal? ¿Tú cómo lo llevas? Bueno, pues resistiéndome a pensar que bien, pero digamos con el hecho indudable de estar confinado o confitado, como tú decías, con mis 3 personas favoritas del mundo, que son mi mujer y mi hijo. Entonces yo estoy súper confitado en ese sentido de dulzón pasteloso. Pero sí que con mucho trabajo, y aunque desde el principio yo me quería resistir a esta al síndrome del escritor francés confinado, Pepe, siento la referencia peyorativa a Francia, pero sabéis que existe la corriente esta de gente que se dedica a escribir lo bien que gracias a su propio esfuerzo llevan el confinamiento en sus casas de la campiña francesa. Bueno, creo que a los que pertenecemos sin niños, al 1% y los privilegiados, exacto. Eso. Ellos no ven a los niños en todo el día, las nannies se los tienen en algún punto de su hacienda, las nannies se los cuidan. En el ala oeste. Pues sí que desde el principio quise resistirme a esta tentación y ahora no digo que esté entrando en la fase que Giselle aquí en tu programa llamaba el otro día la fase de la derrota, pero sí que con un reto para esta época que es darme cuenta de que hasta las pequeñas cosas que me parecían una ventaja en realidad son un problema. Y que uno de verdad no puede estar bien cuando tanta gente está mal. Y si queremos que esa sea mi fase de la derrota, pues estoy entrando en la fase de la derrota en ese sentido. ¿Cómo estáis llevando, lo habéis dicho alguno, ¿no? Pero ¿cómo estáis llevando el tema de organizarse en casa con niños? Es decir, Azucena decía niños sin docencia, o peor todavía, teniendo que ser nosotros los docentes, ¿no? ¿Cómo lo lleváis? Totalmente. Bueno, como me siento muy interpelada por esta situación. Es que claro, tenemos que contar que igual que nosotros no sabíamos cómo reaccionar, pues muchos colegios, la mayoría no sabían o han estado a la espera de las primeras 3 semanas al menos. Entonces teníamos niños que en su cabeza estaban en vacaciones porque estaban sin cole, que eso ya no es así. Las 2 primeras semanas un poco, pero... Sí, exacto. Una semana y media todavía, ¿no? Sí. Luego ya la cosa fue menos divertida. Y esto combinado con no poder parar, ¿no? Nosotros, nuestro ritmo. Entonces, creo que... Bueno, y seguro que saldrá más. Creo que se ha mirado muy poco en ese sentido. Nosotros tenemos que estar ejerciendo de profesores. Como decía, un amigo me decía, he vuelto a la EGB porque me paso todas las mañanas haciendo tareas con mi hijo, ¿no? Y eso combinado con nuestra labor docente, investigadora, el cuidado, eso que decíamos, el cuidar a uno mismo, ¿no? En una circunstancia que no me arrolle la circunstancia, ser consciente en qué momento estoy y cómo puedo reaccionar, y para eso hay que tomarse un poco el tiempo. Y yo sí he tenido la sensación de verme un poco atrapada en el tsunami de acontecimientos que iban llegando y ver cómo gestionarlo todo para que no me lleve por delante en todo, ¿no? El trabajo, mi hija, en mi caso soy yo 100%, 24 horas, y es difícil, es difícil. Nos han dado pocas herramientas, ¿no? Ahora ya, hemos entrado en otra fase, sabemos que esto va para largo y los colegios están ya reaccionando de otra manera, también se hacen un poco más cargo de sus propios alumnos, ¿no? Y también nosotros tenemos otra rutina, ¿no? Como ya tenemos un orden del desorden, ¿no? Me parece. El resto, bueno, yo por mi parte ha sido complicado. Yo estoy con 2 niños en casa,
mi mujer es enfermera, entonces pues la situación, las primeras semanas en su trabajo era caótica y cada día era una noticia nueva y ninguna llegaba al optimismo. Entonces, bueno, lo que siempre sucede en situaciones de estas es que acaba encontrándose un cierto equilibrio y, digamos, acaba renovando los hábitos cotidianos y dándole un nuevo sentido. Y tanto mis niños, mi hijo y mi hija, como yo, y mi mujer, cuando viene a trabajar completamente reventada, acaba encontrando cosas que hacer y pequeños momentos de alegría y pequeños momentos de diversión, etcétera, ¿no? También pues esto es un confinamiento típico de una era neoliberal. Estamos asistiendo a una tragedia y desde el primer día se trataba de que todo siguiera como antes. Sí. Que es la economía, estúpido, ¿no? Como antes. Hay que... Sí. Aquí no hay ningún lugar para la zozobra psíquica. Aquí no hay ningún lugar para la distancia emocional. Aquí no hay ningún lugar para el lamento. Hay que seguir haciendo lo de siempre. Y en el caso de la universidad, que es una institución maravillosa, pero que tiene unos ritmos y un imaginario de la productividad absolutamente absorbente, pues mucho más. En cualquier caso, uno es privilegiado si piensa lo que están enfrentando los sanitarios, los cajeros y las cajeras de supermercado, etcétera. Entonces, yo creo que en mi caso esa es un poco la experiencia. Y bueno, en el caso a los niños y las niñas, sobre todo niña pequeña, pues yo creo que son de las personillas que más están padeciendo el encierro. Son las personillas que más están padeciendo el encierro, que más difícil se le hace tener un relato de conjunto de lo que está sucediendo y darse cuenta de la excepcionalidad, que menos distancia tienen con la posibilidad de ver mañana o pasado a su amigo, a su amiga, a su familia, a su primo, a su prima. En fin, así que ayer fue un día malo y al final un poquito esperanzador cuando el gobierno nos ofreció una salida. Ahora entraremos, si queréis, en ese tema. Cuéntanos dónde está Lee. Sí, bueno, en nuestro caso, mi mujer y yo somos docentes y tenemos casi más trabajo del habitual porque a los retos normales de la docencia, en su caso, la docencia, la investigación y la gestión, por mi parte, que esos no han disminuido, se suma la reacción que entendemos que es necesaria ante lo que percibimos como un ataque a lo público. Y entonces ahí cuando tus ideales son, respecto a la gestión de este tipo de crisis, la transparencia y la rendición de cuentas, es muy difícil que no te falten horas del día que echarle al trabajo. Pero como decía, pues en casa tenemos dos niños, que tienen uno y la mayor acaba de cumplir 4 años, entonces pues necesariamente nos turnamos para estar con ellos y los disfrutamos muy intensamente desde que se levantan demasiado temprano hasta que se acuestan demasiado tarde, pero son una fuente constante de alegría para nosotros. Aunque es inevitable que tantos días encerrados y tanto tal no te dé para, como leía en Twitter hace unos días, estar continuamente jugando un juego. Decía uno en Twitter, en mi casa jugamos a un juego que se llama ¿Por qué está haciendo eso así? Y nadie gana. A medida que pasan los días es como inevitable jugar cada vez más ese juego. Oye, ¿y qué opináis precisamente de esto que estamos hablando? ¿No? Es decir, se dijo que los niños, desde esa visión adultocéntrica, iban solo a poder acompañar a los adultos al estanco, por ejemplo, en fin, cosa paradójica, pero al final parece que por clamor popular o por lo que sea, bueno, pues parece que se ha modificado ese curso. Y se ha pensado un poco, ¿creéis que se ha pensado al final en los niños para que puedan, bueno, pues eso, siendo los que más sufren o los que más pueden estar sufriendo esta situación, que puedan tener ese alivio? ¿O al final se está actuando con lo que se puede? No sé, ¿cómo lo veis? Bueno, yo diría que el gobierno está sometido a un ataque permanente y constante, como debe ser, por otra parte, en un país democrático, y más en una situación tan extraordinaria como esta. Está siendo fiscalizado y me da la impresión de que el gobierno teme, como se temía en la época de la prima de riesgo. ¿Os acordáis los meses que pasamos
al comienzo de la otra crisis económica, porque ya estamos entrando en una nueva, acerca de los datos de la prima de riesgo, pues aquí es la misma, además la forma, la puesta en escena es la misma, son los datos, ahora es mucho más siniestro, son los datos de muertos, pero son las cifras, los picos, digamos, toda una especie de geografía que se hace a partir de la estadística, y el gobierno teme muchísimo que haya algún repunte porque va a suponer un ataque despiadado. Y yo, es la única manera en la que me puede explicar la decisión de ayer. La primera decisión, que era manifiestamente absurda, llevar a un niño a un supermercado no tiene sentido. Más en supermercado donde hay muchas personas mayores, en fin, no es el espacio más donde un niño se pueda desenvolver mejor. Y luego la de abrir la mano y dejarlo salir un poco con nosotros, vamos. Porque, claro, hay que pensar que es verdad que las cifras son tremendas, las cifras hay que tomarlas en serio, pero las cifras, la política con las cifras hay que actualizarla teniendo en cuenta que lo que estamos detrás son realidades concretas. Y con cifras o sin cifras, con cifras que mejoran o con cifras que empeoran, las realidades concretas son seres humanos que están gestionando la vida con otros seres humanos en circunstancias muy difíciles, y con una cifra o con otra no van a poder vivir en una situación experimental todo el tiempo. Sí, sí, pienso como Pepe, ¿no? Que creo que tomaron una decisión. Yo pensé cuando lo escuché que era una muestra de agotamiento, de no haber sido capaces de llegar a un orden real, ¿no? Como se aspiraba a poner horarios e incluso por edades, ¿no? Salidas. Pero sí que es un síntoma, como tú decías en la introducción de la pregunta, pues adultocéntrica, ¿no? Muy centrada en los adultos, porque, como hemos dicho, esto es una crisis neoliberal también, y los que más la están sufriendo, de forma activa o pasiva dentro del mismo sistema, pero desgraciadamente son los que no son sujetos productivos, qué casualidad, ¿no? Que sea así, pero yo creo que no se entiende de otra manera el confinamiento tan cruel de niños, que no estamos hablando de nuestros niños, que dada nuestra situación seguro que tienen casa en las que al menos reciben sol todos los días, que con su vitamina D, que tiene influencia en el crecimiento y en los huesos. Estamos hablando de muchas familias que viven en pisos muy pequeños, familias numerosas. Yo lo sé también por mis propios alumnos, ¿no? Que la situación a veces es un poco terrible. Estamos intentando exigir a nosotros mismos y a ellos también seguir con el ritmo, pero a veces las situaciones familiares muestran la vulnerabilidad a la que nos está atendiendo, que son nuestros alumnos, nuestros hijos, y desgraciadamente, digo, de forma ya directa, ataque del virus de nuestros mayores. A mí, la verdad que le he dado muchas vueltas, porque como digo, mi interlocutora diaria es una niña pequeña, pues le he dado muchas vueltas a este tema, ¿no? Y pienso en la distancia quizás que se vaya a tomar entre generaciones, ¿no? La de la visita del niño como un cóctel molotov de virus, no te acerques al abuelo, y la ruptura de ese diálogo de generaciones, no lo sé, yo estoy pensando, porque tenemos mucho tiempo para pensar, quizá le dramatismo, pero va por ahí, ¿no? Porque ves a los directores de hospitales advirtiendo que los niños son transmisores, bueno, son transmisores como todos, que a ellos a lo mejor no se les nota tanto, pero no hay que recargar tanto las tintas en ese sentido, pero se está haciendo un poco en esa dirección y me preocupa la desatención generalizada de la vulnerabilidad, digo, de nuestros alumnos, que son de alguna manera también niños, adolescentes, y de nuestro hijo, ¿no? Y que no se esté prestando atención. Quizás es un momento, digo, como dar a ver en una crisis se ven más los errores, ¿no? Se ven más las costuras de lo que falla. Pues aquí quizá ha fallado, ¿no? La atención a la infancia, porque niños tan pequeños recluidos durante 5 semanas es muy tremendo. Yo creo que va a tener consecuencias, no digo no tanto quizás en nuestros hijos, pero en otros niños tendrá sus consecuencias psicológicas seguramente.
La tienen los adultos, imaginémonos en los niños, ¿no? Los va a marcar. Sí. Sí. Cuéntame, Nestalí. Sí, yo coincido con vosotros tres. A mí, digamos, me parece que fue un error la primera decisión. Es una decisión que yo no era capaz de comprender, la que lanzó el gobierno por la mañana. Pocas veces estaremos todos tan de acuerdo en eso, ¿no? Supongo que me faltaba información. Pero no me... No, y no es por excusar no es por excusar al gobierno, pero me parece que me gusta que en ese tipo de decisiones se sea capaz de reaccionar con rapidez, y en ese sentido comentábamos justo antes de entrar que ojalá todos los errores que a mí me parece que han ocurrido en determinadas políticas, especialmente políticas educativas, por ejemplo, uno fuera capaz de reaccionar a las 6 horas o a las 7 horas de haberlos producido, en lugar de tener a generaciones criándose con un determinado sistema educativo. Entonces, a mí eso me parece bien, y luego creo que hay... O sea, estamos tomando decisiones muy rápido en un marco de una incertidumbre altísima y decisiones que afectan a una población donde la casuística es terroríficamente variada. O sea, las variedades de la desigualdad en la población que recibe estas decisiones hacen que casi por fuerza no quede otro remedio que proceder por ensayo-error. Esto no justifica errores tan flagrantes como el de por la mañana. Pero sí que creo que es fácil cometer errores y que la virtud política está en la capacidad de corrección de esos errores, más que en acertarse. Esto, como digo, no tiene... Sí, porque además, una situación tan inédita como esto, ¿cómo acierta? O sea, es que no hay precedente, entiendo. Sí. Y es verdad que los niños me parece que están muy desprotegidos desde lo más general hasta lo más concreto. Eso, yo decía... al principio cuando hablamos, que hasta las cosas que me parecían una virtud del encierro me fuerza a descubrirlas como cosas negativas. O sea, yo estoy desarrollando una especie de psicopatología persiguiendo las conversaciones de mis hijos con familiares. Una vez te oí decir, Javi, que en tu casa a veces teníais varias conversaciones al mismo tiempo con familiares distintos. Es sí, verdad, a las 8:30 de la tarde es lo normal. Yo con mis padres, mi suegro, en fin, a lo bestia. Mis niños también los ponemos a hacer esa labor social de aliviarle el confinamiento a los mayores, pero yo, a mí ya cada vez me resulta más difícil tolerar las conversaciones porque no entiendo las cosas que les cuentan a mis niños y me parece mal que se las estén contando. ¿Cómo les puedes contar este cuento? ¿Y cómo les puedes contar tal otra cosa? Y ahora hablarle del mundo árabe. ¿Pero qué mundo árabe? Persigo a mi madre o a mi familia contándole estas cosas a mis niños, lo cual no es más que un signo del nivel de psicopatía al que yo estoy llegando con mis hijos. Lo que quería decir con esto es que hasta las cosas más pueriles, como a mí me parece una ventaja pasar mucho tiempo con mis niños, sin embargo, hay cosas fundamentales que yo no puedo enseñarle a mis hijos, que es cómo lidiar y cómo vivir con gente que no es como yo. Y esto, el confinamiento se lo está cercenando de manera dramática. Y estos son mis niños que pertenecen al 0,1%. Soy incapaz de ponerme en los zapatos de gente que está en situaciones realmente complicadas con niños. Entonces, estas medidas para aliviar la situación de una población tan vulnerable me parecen súper bienvenidas. O sea, es como las cámaras de eco mediáticas, ¿no? Pero aplicadas físicamente a nuestro entorno, ¿no? Como no vemos otro entorno, exacto, es todavía más complicado empatizar, ¿no? Exactamente. Yo soy un seco andante en mi casa, ¿sabes? Un seco con patas en mi casa. Con patas. Oíd, me gustaría también plantearos en el sentido que, bueno, como humanistas, como científicos sociales, bueno, voy a aprovechar para recordar a los que nos estén escuchando ahora mismo en directo que pueden plantear preguntas o sugerencias o en fin comentarios a través del grupo de Telegram o con el hashtag en Twitter UGR en casa o en el chat que tenemos aquí en Spreaker. Ahora os lanzo la pregunta que tenía pensado, pero es que me acuerdo que hemos leído una pregunta que nos han planteado por aquí y es que, bueno, cuando hablamos de la COVID, de cómo afecta la enfermedad y de cómo efectivamente hemos dado una respuesta neoliberal, ¿es posible no dar una respuesta neoliberal? ¿Hay algún país que lo haya hecho? Es decir, ¿hay otro mundo posible a la hora de responder así o no? Bueno, el hombre, el término neoliberal está muy manío y quizá incluso es mejor dejarlo de utilizar, sino especificar qué es lo que queremos decir con ello. Una respuesta neoliberal es que no seamos capaces de fabricar material de protección. Aquellos que decidieron que aquellas decisiones políticas y económicas que decidieron que en España no iba a ser nunca más
un centro de producción de bienes, que España iba a perder toda su capacidad industrial. Yo me acuerdo la época de gloria del discurso neoliberal, en que había ministros socialistas que decían que la mejor política industrial es la que no existe. Nos han llevado a que en una situación de urgencia, eso lo dijo un ministro socialista, a que en una situación de urgencia seamos incapaces de reaccionar, no solo nosotros, sino toda la Unión Europea. Entonces, las políticas de deslocalización productiva no solamente tienen efectos enormes acerca de cuáles son las condiciones de empleo en las que dejamos a nuestra población. Es decir, qué tipo de empleo, qué estabilidad en los empleos, qué tipo de perfiles sociales formamos, eso tiene efecto. Pero además tiene el efecto de que tenemos unas capacidades de autodefensa bajo mínimo. Eso, cuando hablamos de una salida neoliberal, no es una salida voluntariamente neoliberal, sino una salida neoliberal que es la consecuencia de decisiones que se tomaron hace 30 años y que no han vuelto a estar en nuestra agenda política. España es un desierto industrial, Francia es un desierto industrial. Tenemos una incapacidad enorme de coordinación social y de producción de material médico en una situación de urgencia. Eso yo creo que es un primer elemento. El segundo elemento es menos, o quizá menos importante o menos dramático, es la idea de estamos en una situación de crisis, vamos a ver cómo en esta situación de crisis hacemos para seguir siendo productivos de la misma manera que antes, ¿verdad? El principio máximo del neoliberalismo es: produce una situación de mercado y de competencia allí donde estés. Allí donde estés y la gente no compita, introduce una situación de competición, introduce criterios de jerarquización, y allí donde estés y haya una situación de competición, introduce una competición aún más dura. Claro, una manera de estar, pues vamos a seguir haciendo lo mismo, en nuestro caso vamos a seguir dando las clases, en otros casos la economía tiene que seguir adelante, aunque eso suponga el desplazamiento de montones de personas que puede tener efectos de salud devastadores. Hay una zona en Italia donde han enfermado muchísimos trabajadores porque la patronal y el gobierno hicieron la frivolidad de decir que no pasaba nada y que esa zona no se cerraba, creo que era Pérgamo. Bien, pues eso, digamos, en todas las situaciones vamos a inventarnos una situación de competición. Aquí podríamos haber dicho, en esta situación que nos viene, hagamos una pregunta democrática. Estamos cuestionando las decisiones del gobierno. La oposición se escuda en expertos. El gobierno se guarece también en expertos. Uh-huh. Las decisiones políticas, ¿quiénes las toman? ¿Las toman expertos? ¿Las toman representantes electos? ¿Cómo se definen esos expertos? ¿Cómo se comunican los expertos con los representantes electos? ¿Cómo rinden cuenta uno y otro? La ciudadanía no puede estar en la situación de irresponsabilidades de quejarse siempre. Pero la situación de niño pequeño que se queja de todo solo es posible cuando no se comprende bien cuáles son los mecanismos por los que se toman las decisiones. Eso da pie también a una actitud paternalista por parte del Estado, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Pues eso podría haber sido una salida. Aquí estamos viendo, ya he dicho dos cosas. Una salida no neoliberal sería una salida en la que volvemos a tener tejido productivo. Una salida no neoliberal es una salida en la que empezamos a interrogarnos sobre cuáles son los sitios donde la democracia importa, a qué niveles y con qué controles. Y ese, yo creo que es un debate que podríamos tener en esta situación. Bueno, que por supuesto yo militaré para que lo tengamos durante y después de esta crisis, vamos. Claro, no sé si el resto también planteáis que pueda haber otra alternativa, pero claro, aquí la pregunta de fondo también, que era la que iba a plantear antes, es, bueno, yo pongo la metáfora de la orquesta, ¿no? Es decir, la orquesta del Titanic estaba tocando, de buena primera se para, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Hemos dado un traspié y luego va a seguir sonando la misma música neoliberal cuando pase todo esto? ¿O esto va a significar un fin de siglo, un cambio de ciclo? No sé, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, respondo así. Yo creo que es con la... Esto es lanzarnos a la piscina, ¿eh? Nadie tiene la respuesta, por supuesto. Por supuesto, no, del todo lo veo muy complicado. Pienso que si
que si estuviéramos eso en una discoteca, ¿cómo podríamos, para seguir con la metáfora, yo creo que estaríamos silbándole al DJ porque nos han parado la música y estamos aquí esperando la siguiente canción. Yo, lo que venga después no sabemos si será un sucedáneo, una mala copia de la canción que teníamos antes, que suene todavía peor, o nos pondrán ya el paquito chocolatero que nos vayamos. No, es broma. Nos pondrán otra canción, sin duda. Yo creo que, con lo que dice Pepe, es que yo creo que el problema responder políticamente o responder éticamente a esta cuestión del problema neoliberal. Políticamente, a la propuesta de ser productivos, productores nacionales, que me parece una buena idea, el problema es que, y si queréis luego tomamos el tema de la cantidad de información falsa y de fake news y de todo lo que nos ha bombardeado el móvil durante esta epidemia, es que hay una vuelta al nacionalismo más cateto, y el problema es que a veces argumentan en esa dirección, ¿no? Es que si nosotros tuviéramos más fábricas, no nos hubiera pasado esto. Entonces, en sí mismo, el instrumento de producción nacional no es político, pero sí depende de quién lo tome y cómo se argumente, ¿no? Eso, entonces, no sé, me pregunto si no es interesante plantearnos pensar éticamente qué actitud tomo yo, ¿no? Luego ya veremos las políticas que adopten, pero que efectivamente están en diálogo con la población. ¿Cómo nos tomamos? Para que cambie el mundo, cambiar yo, ¿no? Sí, me parece que la respuesta ética es casi necesariamente primero, anterior a la respuesta política, ¿no? Uh-huh. Y creo que es importante plantearlo desde ahí. Que seamos capaces de tomar conciencia del momento en el que estamos y cómo lo vamos a sobrellevar, ¿no? Porque, como digo, y cómo vamos a responder ante, que creo que realmente la gente está activa, ¿no? No creo que estén aislados, pero que sí es un momento, hay un momento de suspensión también en el que estamos, ¿no? Estamos todos un poco como suspendidos en el aire. Y eso nos obliga a pensar dónde quiero aterrizar, ¿no? No sé, me parece que sí, quizás la respuesta debe venir por un yo como quiero encontrarme el mundo cuando salga, ¿no? Y en mi respuesta construir también una respuesta política. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho hasta ahora, aunque sí que me producen a veces cierto escepticismo, determinados diagnósticos generales ante problemas en los que reina la incertidumbre. Y a veces me da la sensación de que estamos como, Popper no es que sea santo de mi devoción, pero me parece que tenía gracia en esto, cuando decía que alguna gente abre el periódico y cada página le parece que le da la razón. Pues en esto me parece que pasa un poco igual, cuando uno se aproxima a la crisis con determinadas ideas, parece que cada cosa que está ocurriendo te da la razón, cuando tú... Es que teníamos que haber escuchado a Bill Gates cuando habló en Davos. O es que no... Esto pasa porque toman las decisiones los políticos y no los científicos, que también es una cosa... Deberían escuchar a posteriori, ¿no? O sea, deberían escucharnos mucho más a la gente de la universidad, ¿no? O sí, no sé. Depende de qué, ¿no? Pero la realidad es que estamos en una situación donde los datos son terroríficamente heterogéneos, muchos casos corruptos. Los modelos que se generan son muy complicados de interpretar. Entonces, en ese marco, que haya un solo culpable para esto que ocurre, a mí me resulta sospechoso. Me parece que hay muchas cosas que pueden haber pasado que nos pueden haber llegado a esto. Y estoy de acuerdo en general a que determinadas cosas ocurren durante el confinamiento y marcarán el futuro dependiendo del tipo de sistema económico que estemos favoreciendo. En eso estoy completamente de acuerdo con vosotros. Solo en un punto me voy a permitir diferir con mi compañero y, sin embargo, amigo Pepe Moreno, cuando has dicho que una de las muestras de que estamos en una crisis neoliberal es que la lógica de la competencia se ha aplicado hasta a las labores que se nos han asignado con respecto a la docencia universitaria. No, tenemos que seguir dando clases, no, esto no puede parar, hay que seguir con lo que estamos haciendo, hay que seguir produciendo. Yo creo que tienes parte de razón, pero creo que, o al menos yo así interpreté desde la primera... Desde que esto empezó y se nos empezó a decir cuáles eran los planes acerca de cómo había que continuar con la docencia no presencial, siempre entendí que esto no era solo una cuestión de nuestro deber profesional, sino también una cuestión de salud pública,
que mantener la orquesta sonando en el Titanic era una cuestión de salud pública, donde a la gente se le estaba pidiendo un esfuerzo inusitado y muy grande, que era quedarse en su casa y dejar de tener sus vías normales de socialización. En ese contexto, que hubiera un parámetro en el que la normalidad continuara, parecía muy importante desde el punto de vista de la salud pública. A lo mejor de manera naive yo me tragué un argumento que debería haber cuestionado bajo determinada lógica, pero la verdad es que yo he funcionado con esa asunción. Hay un problema, y es que una cosa es una recomendación y un ánimo a los profesionales a que, a pesar de nuestras circunstancias y el momento en el que estamos, estemos haciendo nuestro trabajo, que yo creo que todos lo hacemos porque somos profesionales y porque tenemos empatía y responsabilidad. Pero no sé si visteis esta mañana el comunicado de los servicios jurídicos en el que se nos obliga, y aquí hay un cambio de matiz importante, a dar clases virtuales. Que no significa que sean sincrónicas, pero que es una obligación. Y eso cambia, ¿eh? Eso es distinto. Bueno, sí yo quisiera decir algo. Perdona, Pepe, adelante. Sí, yo quisiera decir algo, dos cosas. Bueno, yo respondí a la pregunta de si qué tipo de salida sería una salida no neoliberal. Y eso no quiere decir hacer a esto culpable de la crisis que estamos viendo. La crisis que estamos viviendo hubiera existido con o sin mascarilla. A lo mejor no. A lo mejor si los procesos de deslocalización, a lo mejor si cierta dinámica agresiva hacia la naturaleza, a lo mejor si los efectos del turismo, a lo mejor eso ha jugado un papel, pero podría haber aparecido otra cosa. Está claro que una entidad como la Unión Europea no ha tenido capacidad de coordinación productiva y que eso se ha derivado en una crisis sanitaria de primera magnitud. Estos son problemas que han salido de la agenda de la discusión política y de la agenda de la discusión universitaria. Y es gravísimo. ¿Cuál ha sido vuestro último debate sobre política industrial? ¿Me lo podéis decir? Pues no, nuestra generación sencillamente no lo ha vivido. ¿Cuál ha sido nuestro último debate, por ir a algo más amplio? Por ir al género que agrupa a la especie. ¿Cuál ha sido nuestro último debate acerca de nuestro modelo económico? Ninguno, nuestra generación no lo ha vivido. Mallas de referencias generales. Entonces, hay algo evidente, y es que cuando tú entregas la fabricación de bienes y servicios a un subproletariado que vive en otros países, o un proletariado que vive en otros países, no solamente se producen situaciones de injusticia normalmente, sino que además tú pierdes capacidades propias de autodefensa. Y eso se ha visto ahora. Luego lo de la competencia. Yo creo que es bueno que todos sigamos trabajando y en la universidad, más que nadie, tenemos que seguir trabajando. También es importante que sepamos que estamos en una situación muy mala y que los sujetos no son sujetos intercambiables, ni están en condiciones sociales idénticas. Eso hay que dejarlo claro. Y algo muy importante, que lo reconozcan los discursos. Que las personas que están cuidando hijos no son iguales que las personas que no los tienen. Que las personas que tienen a familiares con dificultades de salud no son iguales que las personas que no los tienen. Y eso es muy importante y hay que hacerse cargo de eso. Y hay que hacerse cargo de que eso también exige que modulemos el tipo de actividad en la que nos implicamos. Porque las actividades no se miden solo con cifras. Se miden con cifras, pero detrás de las cifras hay sujetos, hay nervios, hay depresiones, a inestabilidad psíquica, etcétera. Yo creo que eso conlleva muchas cosas desde el punto de vista de la organización específica, por ejemplo, de la enseñanza. Yo creo que la universidad, y específicamente la de Granada, ha sido muy sensible. Desde el punto de vista simbólico, cabría ser más explícito en estas cuestiones y decirlo más claramente. Nosotros seguimos trabajando, pero seguimos trabajando en una situación terrible. Y en la situación terrible no se le puede pedir a la gente que sean héroes. No se le puede pedir a los alumnos que sean héroes, no se le puede pedir a todos los profesores que sean héroes, porque no todos los profesores, todas las profesoras, todos los alumnos y todas las alumnas están igual. Eso también ahí tiene algo de matiz neoliberal. Esta cosa de los sujetos abstractos, generales, que pueden hacer, que tienen competencia. Hombre, competencia es una leña, competencia en contexto.
ya que lo has dicho, ¿no? Efectivamente, las circunstancias de partida de cada uno son diferentes, ¿no? Y por ejemplo, aprovechando también que tenemos por aquí a Azucena, ¿no? Sobre el tema lingüístico, ¿qué os parece? Yo creo que ya no tanto, pero ¿qué os parece ese lenguaje que se ha estado utilizando o que todavía se utiliza bélico, ¿no? Para describir la situación de una guerra, de en primera línea, todo esto que tiene que ver con la construcción del relato que estamos haciendo de lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? ¿Qué os parece? Sí, realmente me he detenido porque creo que el principio no lingüístico, y por lo menos por las noticias que yo iba leyendo, en un análisis así de tropología cultural, a ver qué lenguaje vamos a utilizar y cómo lo desarrollamos, surgió más la cuestión de catástrofe, ¿no? Era como, ¿cómo definimos esto es una catástrofe? Y luego más adelante empezamos en la situación bélica, el uso del lenguaje bélico, y yo creo que impera más ahora casi el lenguaje de la crisis, ¿no? Porque se ha mantenido en el tiempo y ya una catástrofe es algo que explota y se reacciona. Yo creo que como hay una suspensión, digo, de los acontecimientos, estamos en otro lenguaje. Si lo defendemos o no, es divertido. De verdad que analizo mucho los mensajes que me llegan también lingüísticamente y estéticamente, ¿no? Y me llegaba un mensaje haciendo alusión a eso, es no hacen nunca referencia nada más que a las víctimas humanas, pero que sepáis que hoy hemos acabado con 100 millones de coronavirus, ¿no? Algo así, ¿no? Como sí, que diciendo, al principio se decía que se hacía mucha incidencia en los fallecimientos, pero no se hablaba de los recuperados, que es lo que de verdad... Exacto, ¿no? Exacto. Sí. Y también un poco, si estamos utilizando un lenguaje bélico, ¿contra quién estamos luchando? A mí esa es la pregunta, lo que más me preocupa, el contra quién. Porque una guerra el enemigo, es siempre, ¿no? Contra... Exacto. Como Gila, oiga, el enemigo. Sí, exacto. ¿Y quién es, no? Y al final, pues muchas veces son los niños que se está utilizando en ese lenguaje. Los niños son esas bombas andantes que van a estallar en cualquier momento, o son los turistas, o son los madrileños, ese uso de la salida de los madrileños a su segunda vivienda. Yo pensaba, bueno, madrileño, serán la mayoría de ellos andaluces o murcianos que viven en Madrid y se van a su casa. Pero sí que había un contra quién, ¿no? Y a mí eso sí me preocupa, sobre todo si se piensa combinado con el auge de los nacionalismos y el discurso anti-europeo, ¿no? Ahí vemos, ¿no? También esta cosa de los debates de Holanda, Alemania, dejando de lado el discurso, bueno, los italianos y los españoles que se arreglen. Uh-huh. Ese es el problema, ¿hasta dónde lleva el uso de este lenguaje bélico y sus consecuencias reales, performativas en nuestra realidad, ¿no? A ver, no sé, ¿qué pensará mi compañero? Claro, yo iba a decir, nos lleva a la polarización esto también, ¿no? ¿no? Poco a poco. Es decir, será también de las pocas veces que, por ejemplo, no hayamos culpado a los inmigrantes de algo así, ¿no? Pero que al final se trata de buscar a la cabeza de turco. Hay que darnos un poco de tiempo, al final van a también llegar, caerá, seguro. ¿No? Al final seguro que va a ser culpa suya. Sí. Sí, yo muy de acuerdo con lo que ha contado Azucena. Al principio es muy llamativo y preocupante esta idea de vamos a enmarcar la situación en una situación de catástrofe natural o en una situación peor todavía, una situación bélica. O como ahora que mencionas lo de la inmigración, cuando se enmarca el tema de la inmigración en los medios como si fuera igual una catástrofe natural o una catástrofe que te ocurre, una avería que te ocurre en tu casa, donde hay goteras, por ejemplo, que a veces nos encontramos eso en los periódicos. Claramente ese tipo de movimiento se hacen porque son muy fáciles de entender y son claramente discriminatorios para los grupos de población en posiciones más vulnerables, segurísimo. Todo eso terroríficamente preocupante. Yo creo que esta crisis está, digamos, la pandemia está siendo una oportunidad, está siendo una ocasión para que mucha gente exprese secos que ya tenía y que hable de, pues yo qué sé, la nacionalidad de origen del virus y se dediquen a llamarlo así sistemáticamente. Chino. No, es que yo estoy siendo preciso. ¿Por qué es que es de allí? Bueno, pues espérate, porque esa no es la, como lo ha llamado la OMS, y además no está claro que sea de allí, y lo que hay detrás
es como le decía el Daily Telegraph al gobierno británico, el deseo de que pidan reparaciones a China por el daño económico del virus. Esto es lo que hay detrás de llamarlo de esa manera. Hay otra cosa bastante, otro fenómeno bastante curioso en la cobertura del virus es cuando para las explicaciones acerca de por qué, acerca de la diversidad de expansión del virus, se apela a caracteres nacionales. Y se dice, por ejemplo, que en Italia el problema de los italianos es que... Digamos, nos abrazamos que mucho, ¿no? Y somos muy tocados. Sí, sí. O que tienen poco respeto a las normas. Que tienen poco respeto a las normas. Es lo que tenemos los del sur. Exacto. Y que esto es encantador, pero tiene estos problemas. O leí hace poco en el Guardian, me parece que era... Es que, claro, ¿cómo no va a pasar esto en Madrid? Si es que mira a los madrileños, los pobres, lo que les gusta es estar en la calle y tocarse. Y comer callos, si es que la culpa es de los callos. Es abiertamente ofensivo. Es que esto nos pasa porque no sabemos lavarnos las manos en el sur. O porque leí el otro día a un filósofo famoso diciendo que esto nos pasa en los países en los que no sabemos lavarnos las manos después de ir al baño. Del lado más agradable hasta el más ofensivo, cada vez que se apelan a ese tipo de cosas, uno está obviando la alternativa explicativa más obvia de estos fenómenos. No ocurre en Italia por este tipo de cosas. Ocurre por otro montón de causas que son mucho más complejas y que merece la pena mirar, que tiene que ver pues con cuántos test se hacen, en qué condiciones, cómo está el sistema sanitario o cómo, como decía Pepe, en Bérgamo, la patronal dice no, aquí no se van a cerrar las fábricas. Y de repente resulta que una región explota el virus ahí, explota el número de transmisiones, porque tú has forzado eso. Entonces, es mucho más fácil pensar que esto es, que somos liberales con las normas. Nos gusta el... La culpa de los que hacen pizza, ¿no? Que no pasa, que no se lavan las manos. Gente que hace pizza no se lava las manos y que por eso nos pasa esto. Entonces, todo ese tipo de fenómenos son preocupantes. Todavía más, diría yo, me preocupa la medida en la que esta crisis no solo está suponiendo una ocasión para que la gente que tiene secos lo exprese de esa manera, sino que está suponiendo una verdadera oportunidad para que gente que vive de hacer campañas que fomentan la animadversión hacia la gente que percibes como los diferentes, esa gente está haciendo su agosto ahora. Y lo está haciendo utilizando métodos clásicos de propaganda. Esto, desde el punto de vista lingüístico, a mí es lo que más me preocupa, porque la polarización que apelaba a ella, para mí es un fenómeno en el que es muy difícil echar marcha atrás. Una vez que uno ha empezado a llegar a un punto en el que las razones de los demás te parecen irrelevantes, te parece que es perder el tiempo, prestar tiempo a las razones de los demás, es muy difícil volver atrás, porque se te ha vuelto racional ignorar a tu oponente político. Y esto, pues como todos sabemos, tiene el tipo de problemas que más deberían preocuparnos en estas circunstancias, y es que el funcionamiento de las instituciones democráticas es particularmente costoso en estas situaciones porque le falta el necesario apoyo social, justo en un momento en el que estamos cuando las instituciones necesitan actuar con ese apoyo. Entonces, desde el punto de vista lingüístico, hay un montón de cosas que me preocupan. La cuestión del marco y luego en qué medida esta crisis está suponiendo primero una ocasión de expresar estos sesgos y, en segundo lugar, una oportunidad para estos agentes políticos que viven de la generación de la animadversión para su propio beneficio. Y luego es la tormenta perfecta precisamente para lo que estamos viendo, ¿no? Para la desinformación y la propaganda. Pepe. Bueno, hay muchas imágenes que... La crisis nos ha traído muchas imágenes. Nos trae la imagen del virus chino, del virus que viene del país totalitario que experimenta en condiciones pésimas, que es una referencia. Uno tiene la referencia de los viejos retratos del socialismo real, ¿no? El laboratorio de Wuhan que se enfrentaba a tareas para las que no estaba preparada desde el punto de vista de la seguridad. Y entonces tenemos ahí, pues, de nuevo la imagen del gran otro perverso, del Fu Manchu comunista capitalista. Como el Chernóbil, ¿no? Claro, que no ha metido la pandemia, la imagen de Chernóbil. Luego está la imagen poderosísima de la capacidad de coordinación de China y de los aviones de ayuda de la República Popular China llegando a Europa y llegando a Italia. Y aún la imagen aún más brutal de los camiones del ejército ruso circulando por las carreteras de Italia para apoyar la lucha contra la pandemia. En torno a eso, que son hechos, acontecimientos específicos, pues se ha vuelto a activar toda la vieja fanfarria ideológica
que intenta aislar unos acontecimientos de otro e intentar plegarlo de manera violenta en el propio marco discursivo, ¿no? Como decía Juan Carlos Rodríguez, nuestro muy llorado maestro, esto es un poco como la maleta de Charlot. Charlot cierra la maleta, la ropa sale por fuera y coge y la recortas con las tijeras. Pues es el mismo proceso. Sin embargo, ya digo, las imágenes son heterogéneas. Está la vieja imagen, digamos, del mundo atrasado que intenta, con métodos, digamos, poco ortodoxos y desaconsejables, enganchar al mundo avanzado y con un gobierno oscurantista y totalitario, que es el viejo relato. Lo que está sucediendo forma parte de un arcaísmo que existe, que es la existencia del comunismo capitalista chino. Eso por un lado, y por otra parte, la imagen poderosísima de la capacidad, ya digo, de coordinación de los hospitales se construye, los tipos tienen mascarillas, les estamos suplicando mascarillas a ellos, son ellos los que nos mandan ayuda, mientras tanto los países de la Unión Europea se pelean como auténticos mercachifles por los productos sanitarios, son incapaces de llegar a acuerdos. Es una situación muy heterogénea, en la que se está jugando. Yo no sé mucho de geopolítica, pero con algún amigo con el que estoy hablando, que bueno, el panorama geopolítico cambia radicalmente después de lo que sucede. Y en esa línea hay que leer también la última idea de pedirle, bueno, de volver a hacer a China responsable de todo y pedirle cuentas, porque es la manera que hay de enfocar el futuro, en el cual, digamos, la posición occidental ha salido claramente desvaída, vamos. Seguir buscando la cabeza de turco, pero a nivel nacional, claro. Entiendo. Y no sé si os planteáis también, en esto que hablamos de la polarización, también está surgiendo esa tentación de pensar que, bueno, pues lo que hacen en China, un mayor control, un sistema totalitario, puede enfrentarse a una crisis como esta de una manera más eficiente, digámoslo así, en términos neoliberales. Es decir, este debate lo estáis viendo también vosotros, vosotras, en el sentido de que la gente se puede plantear también ceder su libertad a cambio de mayor seguridad. Bueno, pienso que en todas las... decía Agamben, aunque ha sido muy criticado en esta recopilación, además de textos que se ha hecho de varios filósofos, que los gobiernos inventan estados de excepción para luego hacer cambios. No, bueno, creo que Hungría directamente lo ha implantado de manera permanente. Sí, bueno, y que Hungría, que pensamos que están aprovechando. Ese es el problema de situaciones excepcionales, ¿no? Del estado de excepción en el que estamos, que se levantan momentáneamente esta especie de pacto que todos tenemos de qué debe ser el mundo, ¿no? El mundo es así, y de repente te llega un acontecimiento que te rompe los esquemas y te introduce una variante que no era previa, ¿no? Ahí, en ese momento de desorden, de desubicación, que yo creo que es previo a toda la ideología, es cuando podemos tener dos actitudes, una activa, proactiva, bueno, vamos a construir algo nuevo, y otra de miedo, ¿no? Y el problema al que se ha referido Neftalí es que toda esta situación de la fake news y lo que es propaganda, una propaganda además muy mal hecha, pero le funciona. Porque no han parado de bombardearnos, ha sido terrible, sí. Pero funciona en una situación en la que crea miedo al descontrol, ¿no? Y al caos, que es lo que dice Caroline Emke, ¿no? que la violencia es una emoción grupal y se genera desde el miedo, y creo que efectivamente eso es uno de los problemas. Y luego, sobre si esto nos va a... Es que no hace falta que esté China como modelo para perder libertades. Es que ya había mucha gente que argumentaba que el problema era que España no había dicho inmediatamente encerraros en vuestras casas el viernes para que nadie saliera. Porque si recordáis, nos avisaron, como pasó también en Italia, ¿no? Bueno, pero es que efectivamente no, es que estamos en una democracia. A mí me hace pensar en otro imaginario que nos precede, que lo pienso mucho, y es en cuando levantaron el muro de Berlín, que no avisaron a nadie. Dijeron, aquí hay un muro, y las familias que estaban partidas se quedaron así. Entonces, para mí,
que ya haya gente argumentando la necesidad de que el gobierno actúe autoritariamente y que se le critique por no hacerlo, es ceder libertades. Pero bueno, ya lo vimos con el 11S en Estados Unidos, digo, lo hemos visto ahora con Hungría. Y no sé si es solo China. A mí me parece que China ha mejorado su imagen en el último tiempo. No me parece que sea tan negativa, sobre todo porque tienen una gran imagen de ser eficientes. Ya no es tanto la de un gobierno comunista. Para eso ya ha quedado Venezuela, digo, como modelo denigrante y negativo del comunismo. China ya es una potencia económica tan potente y tan eficiente que ya se veía bien, me parece, antes de... Hombre, claro, ahora ya veremos lo que sale después de esto. Pero sí, quizás el protagonismo de Rusia, ¿no?, que durante un tiempo se ha dedicado a otro tipo de cuestiones no tan relacionadas con Europa, sino con la antigua URSS, y que ahora de repente entra otra vez en el escenario. O sea, que muy de acuerdo también con ese cambio del panorama geopolítico, que ya veremos, ¿no?, que va a cambiar también el status quo de Occidente, sí. Yo creo que en estas circunstancias es normal reaccionar con miedo. Es que no, otra cosa sería... Somos humanos, ¿no? Claro. Y lo que tenemos encima y alrededor y por detrás y por debajo es muy grave. Entonces, yo aquí reaccionar con miedo me parece que es lo normal. Creo que las formas de la pulsión autoritaria son muy variadas. Y creo que esta pulsión adopta la forma de Hungría o a veces de... No, teníamos que haber hecho como en China, pero también adopta la forma anticonfinamiento en Estados Unidos. Toda esta campaña de liberar tal estado o liberar tal otro. Y ve a la gente con las metralletas en la puerta de los gobiernos, de los estados... potenciados por él. Eso también me parece una forma de pulsión autoritaria ante esta crisis. A mí me preocupan menos las formas flagrantes de discurso que reflejan esta pulsión autoritaria, como pueden ser, pues, las fake news o otras cosas que a veces nos llegan. No, no, no existe el virus, nadie se va a morir, ¿no? Estas formas me preocupan menos que las formas de propaganda, y aquí no estoy tan de acuerdo con algo que habéis dicho antes, me parece que hay formas de propaganda que están ahora jugándose y que no son para nada obvias o tontas. Me parece que hay formas de propaganda en juego, orquestadas por determinada gente que sabe muy bien lo que hacen y que están destinadas a conseguir una posición de poder y a expresar esta pulsión autoritaria de una forma bastante ladina y de una forma que sigue socavando la calidad de la democracia. Y pongo el siguiente ejemplo. Me parece que cuando alguien intenta plantear cualquier discusión acerca de las decisiones que toman las instituciones como una cuestión de que se está escuchando a los expertos incorrectos, y uno se tira esto continuamente, ¿no? El gobierno lo está haciendo fatal porque es que no prestan atención a los expertos. Es que deberían prestar atención a los expertos. No están escuchando a los científicos. Esta como los expertos como algo objetivo que existe ahí, ¿no? Como esa entelequia. Ese es un mecanismo usado en la deliberación pública de lo que Jason Stanley llama propaganda socavadora, que es la propaganda que está minando la calidad de la democracia al tiempo que te hace parecer como que tú estás defendiendo un ideal democrático. Cuando a veces se actúa en la esfera pública hablando de esta forma, ¿no?, los expertos, parece que uno está contribuyendo a la deliberación democrática. Pero, sin embargo, lo que está haciendo de facto es socavar las mismas bases de la deliberación democrática, porque lo que está haciendo es fomentar la polarización. Entonces, a mí me parece que hay formas sutiles de propaganda que están actuando ahora mismo de manera muy, muy efectiva y que me resultan muy preocupantes. Son expresiones de esta pulsión autoritaria que, como digo, me parece que se expresa de muchas formas, una más folclórica y otra bastante más ladina y bastante más preocupante. Sí, no, el gobierno, habrá que ver cuáles son las lecciones políticas que se sacan y cuáles son los aspectos del sistema que se destacan. El gobierno chino ya era un gobierno que gozaba de mucha simpatía
entre pensadores conservadores, o al menos muy críticos con la democracia, en el centro de nuestro imperio occidental, es decir, en el centro de Estados Unidos. El gobierno chino es un gobierno que combina una descentralización muy fuerte, lo que se llama una democracia por la base muy amplia, y de hecho hay elecciones cuasi competitivas a nivel municipal, y el gobierno chino es un gobierno que ha empleado mecanismos de deliberación con la utilización del sorteo, de grupos de deliberación ciudadano, etcétera, a nivel municipal de manera muy intensa. En ese sentido es un gobierno, en ese sentido hay un aspecto de la situación china que no es asimilable a la antigua situación del socialismo del este, con una selección muy tecnocrática de los cuadros. Eso viene de la tradición confuciana, allí se le ha dado un barniz leninista y se le ha puesto la bandera roja, pero hay un sistema muy complejo de selección, que no es una selección a partir de la conexión con redes de apoyo mutuo y con grupos clientelares, que caracteriza en mucha medida el progreso político en Occidente. El sistema chino es un modelo de tecnocracia, que combina democracia por la base y selección muy fuerte en la élite. Bueno, una vez que salgamos de los discursos en plan cuñado de los chinos comunistas, lo que han hecho y tal, veremos a ver qué es lo que sobrevive de ambas cosas, de la democracia, porque, y esto es una visión también absolutamente cuñada por mi parte, absolutamente frívola, ¿no? De la democracia, porque uno de los principales problemas es el comportamiento de la élite política en Wuhan a la hora de comunicar la epidemia. De la democracia por la base y luego de la epistocracia, es decir, del poder de los expertos en la élite, porque tardaron tiempo en reaccionar, aunque luego tuvieron, ya digo, demostrar una eficacia a la hora de combatir la epidemia importantísima, sin dudar de que yo también creo que hay muchos más muertos de los que se cuenta. Eso va a abrirnos un debate muy interesante para el futuro, pues ya digo, muchas líneas políticas antidemocráticas ponían al gobierno chino como ejemplo, por raro que nos pueda parecer. Y luego el otro que ha señalado Nestalí y que ha salido también en la introducción de Azucena, que es brutal, el conflicto entre dos conceptos de libertad: la libertad negativa, que se ve agredida, la libertad negativa decidida, definida por los clásicos de la tradición más liberal y más individualista, y que se encuentra absolutamente agredida cada vez que hay una intervención pública en el espacio público, y la concepción de libertad republicana o de libertad positiva, que considera que es una función de los poderes públicos dotar de competencia a aquellos que en el espacio público, de lo contrario, se encontrarían absolutamente sometidos a poderes que los superan. Y en ese sentido, condiciones de la libertad es un compromiso activo del gobierno por la producción de espacios de libertad que muchas veces suponen controlar la libertad de gente absolutamente poderosa. Eso lo estamos viendo en el debate sobre los bulos. Uh-huh. Hay gente que está poniendo grito en el cielo diciendo que esto se parece a 1984. Lo único que revelan, y absolutamente respetable, es que tienen una visión ultraliberal de la libertad. Pero la capacidad activa de intervención para que el espacio público no sea la caja de resonancia de uno, dos o tres oligopolios mediáticos que muchas veces compiten en lo accesorio y actúan de consumo en lo fundamental, es una de las tareas del Estado democrático, sin el cual la democracia es una absoluta broma. Y por tanto el control de los bulos forma parte del concepto de libertad. Es decir, aquí en esto, bueno, los de filosofía pues siempre vamos, digamos, barriendo hacia nuestra casa y mostrando lo interesante que son nuestras historietas y nuestros debates, pero que son debates centrales para ver qué lo que está sucediendo. Hombre, precisamente, claro, con lo que dices tú, Pepe, ahora se está poniendo en valor también, o parece que se va a poner más de relevancia, el hecho de la ciencia, ¿no? La importancia de la ciencia en una sociedad que además la utiliza como herramienta para luchar contra una crisis sanitaria de este tipo. Pero ya que estáis Nestalí y Pepe aquí, ¿qué ocurre con la filosofía, ¿no? La filosofía también debería darnos herramientas como sociedad precisamente para plantearnos qué sociedad queremos a continuación de esta crisis, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con la filosofía? Dale, Pepe. No, iba a decir yo exactamente lo mismo. Dale, Nestalí. Venga. Pues, Nestalí, venga.
A ver, yo, o sea, ni como ninguno de nosotros no tengo una bola de cristal, ¿no? Para saber qué va a pasar con la filosofía. Tampoco percibo esta crisis como una situación en la que la ciencia se esté viendo particularmente vindicada. O sea, es una situación en la que los científicos aparecen más en la tele, ¿eh? Porque nos interesa mucho saber qué pasa y no terminamos de entender cómo van a funcionar las cosas. Sí que aquí, como dice Pepe, voy a intentar barrer para casa lo siguiente con respecto a la filosofía. ¿Qué es lo que me gustaría a mí ver de la filosofía y cuál me gustaría que fuera la contribución de la filosofía aquí? Pues quizá en contra de lo que muchas veces uno dice o muchas veces uno espera con respecto a la filosofía, a mí me gustaría ver cosas concretas. Me gustaría ver a la filosofía haciendo contribuciones concretas a la mejora de la calidad democrática. Me gustaría vernos a todos remangados, los que hemos hecho teoría durante mucho tiempo y aquellos que hemos dedicado o tirado parte de nuestra juventud a estudiar el problema de la intencionalidad o lo que sea. Me gustaría vernos remangados planteándonos cómo poner las cosas que sabemos a disposición de los problemas que de verdad nos tienen que preocupar. Esto es un movimiento que lleva viéndose mucho tiempo. Esto no es descubrir nada, ni es que le va a pasar nada, pero hace ya mucho tiempo que una buena parte de la filosofía académica viene asumiendo este tipo de problemas como sus preocupaciones principales. Aquí siempre me acuerdo del filósofo inglés Michael Dammett, que además de ser uno de los filósofos académicos más importantes, pues dedicó gran parte de su vida al tarot y a recoger a inmigrantes que llegaban ilegales a Heathrow. Se iba al aeropuerto y los representaba pro bono. Y escribió sobre la inmigración, uno de los libros que yo, como filósofo a casi todos nos gustaría poder escribir algún día. Entonces, eso es lo que me gustaría de la filosofía. Me gustaría ver a la filosofía centrada en problemas concretos. Y no tengo ningún temor por el futuro de la disciplina, porque creo que estas son cosas que ya se llevan tiempo haciendo y afortunadamente estoy rodeado de gente muy lista que lo está haciendo estupendamente. Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo con Nestalí. Incluso, bueno, yo creo que aquí estamos tres personas que trabajamos básicamente en la discusión, en una elaboración próxima de la filosofía, porque la diferencia entre disciplinas es una cosa en los departamentos universitarios y otra cosa en los espacios de reflexión intelectual. Así que yo casi invitaría a Azucena a que nos hablase, porque en buena medida Azucena hace cosas que están en intersección con lo que hacemos Nestalí y yo. Claro. Y desde el punto de vista intelectual, pues hombre, hay diferencias porque ella sabe de unas cosas de las que yo no sé absolutamente nada, pero en otro y viceversa, claro. Faltaría más, pero que estamos muy cerca. Así yo casi que invitaría a Azucena a que nos contase. Como yo yo soy filósofa de vocación, hice filosofía por la UNED cuando estaba haciendo la tesis, porque creía que mi formación necesitaba, para hacer una tesis sobre Michel Foucault, estudiar filosofía, claro. Entonces no me siento ajena y al mismo tiempo me siento siempre en el límite, que es un espacio en el que me siento muy cómoda, en el límite de la teoría o de la filosofía. Pensaba que, como tenemos ahora la hemeroteca del COVID, que sabéis que tenemos con nuestra unidad de excelencia, que además Ana Gallego estuvo aquí, creo que inaugurando un poco esta... Ella es la directora de la unidad de excelencia y tenemos esta hemeroteca en la que hemos estado buscando precisamente cuál es el papel de las humanidades. Y lo cierto es que las contribuciones desde el pensamiento filosófico más teórico o más político o más, son muy interesantes y creo que son relevantes más allá de lo que venga después, ¿no? O sea, creo que la gestión del pensamiento, del tiempo de pensar, es que quien mejor lo hace son los filósofos y la filósofa. Y creo que eso ya lo están haciendo, ¿no? Esa contribución ya está ahí. Y bueno, y como mis alumnos me han llegado de tanta parte, esta sopa de Wang de la que yo hablaba antes, entusiasmado leyendo las contribuciones para pensar el presente, porque efectivamente lo que dice, aunque yo no haga filosofía como tal, lo que yo trabajo es cómo pensar el presente desde la literatura, o sea, una especie de pensamiento literario y por eso tampoco me siento tan ajena. Soy optimista, yo creo que la filosofía
es siempre necesaria, pero creo que en este momento está actuando casi como vacuna ideológica, ¿no? Contra el pensamiento fácil. Y la mayoría de los periódicos españoles han duplicado prácticamente las intervenciones de filósofos. O sea, se encuentran muchos más artículos de opinión de la situación actual, no solamente de filósofos españoles, sino también de traducciones de filósofos internacionales, pues yo qué sé, como Habermas o como Julia Kristeva o como Žižek, ¿no? Que han ido saliendo estos días, y esas traducciones ya son un interés, ¿no? Si no, la gente no se gasta el dinero en traducir a nadie, y filosofía menos si no es necesario. O sea, que me parece que ya están haciendo algo, ¿no? El pensamiento. Y luego creo que hay otra cosa que va añadida a lo que has dicho, que no es tanto la importancia de la ciencia, sino como una reivindicación de inversión en investigación, que sí voy a reivindicar. Para todas las disciplinas, ¿no? Porque creo que esto nos ha dado un panorama en el que no, al que no estábamos preparados. Hemos estado preparados para lo de ahora mismo y lo que viene mañana, pero no a una situación de excepcional de previsión de futuro. Y creo que eso es lo que hace muy bien la investigación, y creo que la reivindicación de la investigación, de mayores fondos para la investigación y futuribles. Es necesario, ¿no? Y creo que se está haciendo y que también tendrá consecuencias, o al menos eso espero. Como decía Neftali, esto es lo que yo quiero, ojalá. Se nos acaba el tiempo. Yo estaría hablando un par de horas más de todo lo que hiciera falta toda la tarde, pero no os quiero quitar tampoco más tiempo. Simplemente para acabar, bueno, pues un par de preguntas que siempre lanzamos en estos encuentros. Una de ellas es ¿qué estáis haciendo a las 8 de la tarde, ¿no? En ese ritual social que se sigue produciendo en las calles, que empezó como un aplauso a los sanitarios, a los que estaban ahí en el sistema sanitario. Pero que yo creo que ya tiene más de socialización y de autoaplauso que de aplauso hacia un colectivo concreto. ¿Cómo lo estáis haciendo por ahí? ¿Qué estáis viendo? ¿O qué anécdota nos podéis contar de vuestra propia experiencia desde vuestras respectivas casas? Bueno, en mi caso, pues con una compañera enfermera, pues salimos a aplaudir, pues los cuatro que estamos en casita, muy contentos y muy orgulloso de nuestra mami, ¿no? Entonces, básicamente eso. El aplauso, bueno, sirve para saludar a vecinos de enfrente, a los que yo hasta ahora no conocía, y para sonreírte con gente con la que hasta el momento no tenía relación. Para mí es un momento bonito y emotivo, y siempre, o sea, a esa hora también empiezan a venir las llamadas de mis suegros o de familia, etcétera, siempre se interrumpe para hacer el aplauso, ¿no? Yo creo que es un momento importante y que la idea de que estamos embarcados en una actividad y en una esperanza común o en un objetivo común es algo que, aparte del deporte y muy poquitas cosas más, no estábamos acostumbrados a tenerla, ¿no? Y entonces eso es importante. O sea que hemos cambiado, ¿no? Esos minutos de odio que había en 1984 de Orwell, lo hemos cambiado por unos minutitos de socialización, ¿no? Al día, a partir de las 8. Sí, de reconocimiento a los trabajadores públicos y también de los trabajadores y las trabajadoras de los supermercados, pues de toda la gente que está, que por toda la gente que una pregunta que hacía Bruno Latour, que está muy bien, no todo lo que dice Bruno Latour es Sí. siempre interesante, pero esta vez está muy bien. Pregúntate qué cosas son esenciales ahora que has visto que el mundo se ha suspendido. Y date cuenta que son esenciales muchas categorías de trabajadores y trabajadoras que tienen que tienen horarios lamentables, que tienen una consideración social muy baja y que tienen salarios muy escasos y que son centrales para nosotros. En eso se incluyen también, por supuesto, muchos trabajadores sanitarios y trabajadoras sanitarias que han sido reclutados rápidamente en condiciones de muchísimo estrés y de muchísima angustia y que, según estoy viendo, espero que me esté equivocando, van a ser despedidos y despedidas enseguida.
A ver quién sigue con lo que hace cada uno en su aplauso. ¿Está bien? Yo súper breve. Nosotros salimos también aplaudidos todas las tardes, más o menos inspirados por lo mismo que comentaba Pepe. En nuestro caso, con los niños tan pequeños, cualquier cosa que jalone el día y que te ponga ahí como un hito al que llegar, sea porque el desayuno, la comida, después el aplauso de la 8. Exacto. Los niños pues esperan con mucha ilusión y además les encanta la cosa esta de hacer ruido y de moverse. El pequeño era como cuando nosotros de Chicago esperábamos a las 3:30 a que empezara David el gnomo. Exacto. A esta que les encanta bailar y les encanta moverse, pues este es uno de sus momentos para poder hacerlo. Y luego es muy importante para nosotros también por la socialización, porque es el momento en el que ven a otra gente. Durante el resto del día, salvo a través de alguna pantalla o lo que sea, no ven a nadie más que a sus padres. Y eso, sobre todo siendo su padre, es muy triste para mi propio hijo. Entonces, que vean a otra gente es muy beneficioso. Y iba a hacer la broma de aunque sean mis vecinos, pero mis vecinos son encantadores. Así que por eso también es muy importante para nosotros. También con lo que decías tú al principio, ¿no? Para que no pierdan el contacto con otro entorno, otras realidades, otros hogares, claro. Exacto. Azucena, cuéntanos. Pues en mi caso, pues es parecido, salimos a las 8 sí o sí y es el momento de saludar a esos vecinos que no habíamos visto nunca y ni habíamos localizado. Se ha creado una especie de red de vecinos que antes no veías, ¿no? De los vecinos invisibles, y nos saludamos. Y luego pues tienen la parte pintoresca esta de vivir en el Realejo, que es mi barrio, que siempre tenemos algún hippie que nos toca el acordeón o algo así, que ya es no, muy bonito. Ya no tenéis turista. Eso es. Eso también tiene que ser un grupo. Yo vivo en la parte popular. Yo vivo en la parte popular de Realejo, que es donde viven también estudiantes y hippies. Y ahí sí que a mí me gustó mucho, me pareció muy tierno, porque había una mezcla de ahí de generaciones, de la abuelilla aplaudiendo a la chica que tocaba el acordeón. Y ha sido entrañable. Había como momentos que no coincidía con la 8, a veces coincidía y otras veces no, que ella salía al balcón y tocaba y todos además le aplaudían a ella, ¿no? Y creo que esa parte de empatía o de red de barrio es interesante y está muy bien. Y a los niños les viene genial ver otra cosa, ¿no? Que no sea a su madre o la pantalla o las tareas. Por lo menos no está ahí escuchado todos los días Resistiré, que yo estoy de Resistiré ya hasta aquí arriba. A mí ya me queda poca resistencia. Hay un Resistiré de Barón Rojo que había que promocionar, ¿eh? Anda, mira, lo voy a buscar. De Barón Rojo que habría que promocionar. De Barón Rojo, ¿no? Ah, claro, de sé cuál es. Rojo. Pues me has dado la idea, voy a contraprogramar a mi vecino. Oye, y la última cosa que os quería pedir es alguna recomendación para los que nos están escuchando. Puede ser lo que sea, un libro, una película, un consejo, una actividad, lo que queráis, algo que nos podáis enseñar a los demás a aprovechar este confinamiento. Bueno, Nestalí y yo nos hemos engolfado absolutamente con El Resplandor y Doctor Sueño. Nos hemos engolfado tanto. Yo creo que ha sido una cosa un poco regresiva, de vuelta a la adolescencia, a la lectura de Stephen King, que hasta hemos hecho un capítulo, un articulito en común sobre el asunto. Sobre las novelas de Stephen King. Claro. Pero El Resplandor es la historia de un confinamiento y de un confinamiento no deseado, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que esa y la continuación, que no es ya un confinamiento físico, sino cómo una persona rompe un confinamiento mental derivado de la historia que tiene, que es la historia de Danny, del hijo de Jack Torrance, ¿no? Muchos años después. Yo creo que sea una buena y entretenida novela para ver. Y la segunda película, a mí, la primera me parece estupenda, pero no la entiendo bien, El Resplandor. La segunda película, Doctor Sueño, es mucho más de aventura y también la recomiendo. Genial, nos la apuntamos. Pues, sí, no, Neftalí, por favor. Nada, pues yo, la misma línea que Pepe, claro. totalmente a favor del Resplandor, pero hace ya tiempo oí que Alice Munro decía que solo podía
que decidí escribir cuentos porque realmente era lo único para lo que tenía tiempo. En mitad de todas las cosas que tenía que hacer en la casa, pues podía ir a la cocina y escribir un ratillo. Y el ratillo, corto, ¿no? Pues ese era su género, el género que la llevó a tener todo el éxito literario que uno pueda tener. Entonces, en este marco en el que estamos todos confinados y donde trabajamos a ratillo e intentamos concentrarnos al máximo posible, esta es mi recomendación. Cualquier recopilación de Alice Munro me parece valiosísima y una cosa estupenda para hacer el confinamiento. Y el también libro porque de se lee rápido, ¿no? También. Sí, claro. Y el libro de Kate Tempest, que lo leímos hace poco y nos dejó completamente alucinados. Si lo podéis conseguir en audiolibro, ella recitando el libro, es una maravilla. Se llama The Bricks That Built the Houses, creo que se llama el libro, y es una maravilla. Si lo podéis escuchar a ella recitándolo, merece muchísimo la pena. Genial. Azucena, ¿qué nos vale cuenta? Pues yo os voy a recomendar también lo que estoy leyendo, y como lo que estoy leyendo es algo que por lo menos que me traiga un poco de tranquilidad y de orden, estoy leyendo La historia del silencio de Calvás, que me parece muy apropiado también en este momento de silencio que nos rodea y de apreciar también y de disfrutarlo. Y una novela de Saúl Bilow, que también, muy apropiada, pero la estaba leyendo antes de que pasara todo esto, que es El hombre en suspenso. Pero lo cierto es que como en este tiempo no paramos de correr y de hacer otras cosas, yo voy a hacer una recomendación musical. También. Estupendo, también nos encanta. Por ejemplo, ¿no? Y no sé, yo estoy escuchando una mezcla muy rara, desde Hildegard von Binden hasta cuando necesito un poco de catarsis, un poco de Wagner, pero yo creo que... A ver si así te dan ganas de invadir Polonia. Pues mira, no, porque con Tristan y Isolda no me da por ahí, pero sí que hay un momento que necesito un poco de sanear las emociones y la ópera está genial. Pero yo diría un poquito de Strokes, el último de los Strokes que está muy bien, y el último de Pearl Jam que está genial. Me la apunto, el último de Pearl Jam lo he escuchado y está muy bien. Y ya que has dicho ópera, el otro día escuchaba que efectivamente la Ópera Real, por ejemplo, ha puesto a disposición del público un montón de óperas grabadas, o sea que también es un buen momento para descubrir algunas de ellas. Azucena, gracias. Por Resistiría de Vano Rojo. Esa ya te digo que la contraprograma ahora. No sé cómo no se me había ocurrido antes. La verdad es que estaba usando el Agapimú de Ojete Calor, pero no tiene nada que ver. Que muchísimas gracias, Pepe, Nestalí, Azucena. Gracias por abrirnos vuestro balcón y adelantar el aplauso de la 8. Adelantar este ratito de socialización con vosotros, conocer un poco qué opináis, vuestras reflexiones. Al final hemos hablado casi de todo lo que habíamos dicho con anterioridad, o sea que no está nada mal. Gracias por vuestro trabajo, por vuestra labor en la universidad, por seguir también ahí al pie del cañón y de nuevo, pues gracias por permitirnos compartir vuestros pensamientos, por darnos vuestros pensamientos también a nosotros y nada, que estamos en contacto, esto no acaba aquí, seguiremos haciendo este tipo de programas y cuento con vosotros para lo siguiente. Pues muchas gracias, Javier, y a todo el equipo, que estáis haciendo algo muy importante. Muchas gracias. Muy importante. Hablamos muchas pronto. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Y al resto de oyentes, pues nada, que nos vemos el próximo viernes, donde vamos a continuar estos encuentros, hablando con más gente. De este viernes hablaremos con personal de administración y servicios, con gente de la Universidad de Granada, que están también al pie del cañón. Y nada, pues vamos a continuar conociendo qué es lo que ocurre en cada casa de cada persona que forma parte de esta comunidad que es la Universidad de Granada. Y seguimos adelante, ánimo a todos y cuidaros mucho. Radio Lab UGR, Radio Universitaria para el Ciudadano Conectado.